¿Cómo están, cracks? Soy Leslie y te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. El Barcelona y Neymar no llegaron a ningún acuerdo, por lo que el juicio continuará para ver quién tiene la razón. Mundo Deportivo asegura que Ney ofreció retirar su demanda siempre y cuando el Barça le garantizara por escrito que lo fichará para la próxima temporada. Ney no está presente en los tribunales, pues regresó a París muy temprano. En la noche previa tuvo una reunión con sus amigos, entre los que estuvieron Arthur y Leo Baptistao del Español. Medios catalanes aseguran que el próximo gran objetivo del Barcelona es fichar a Fabián Ruiz del Napoli. Si van a apelar los 300 euros, los pongo yo. Entre cuatro papeles y dos bolígrafos ya tienes los 300 euros, declaró Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, sobre la multa al Barcelona. Pese a su buen partido contra el Osasuna, Rodrigo no fue convocado para el derbi y jugará este fin de semana con el Castilla. Este partido no tiene nada que ver con aquel, no hemos visto nada, respondió Zidane sobre si revisó el video del último derbi en el que el Atleti venció al Madrid por 7-3. Yo dije que prefería Manchester City o Barcelona, el City por Guardiola y el Barça por la forma de juego. Creo que las características de Joao son mejores en ese estilo de juego. Respeto al Atlético, pero creo que el City era mejor para Joao, sobre todo por Guardiola, declaró Renato Pavia, primer entrenador de Joao Félix en el Benfica. Diego Godín habló en entrevista con Marca de cómo dijo adiós al Cholo Simeone. No fue una simple despedida de ya no vamos a ser compañeros de trabajo. Fue un abrazo con un amigo. La relación iba ya más allá de lo meramente futbolístico. Para David De Gea, la Premier League está por encima del resto de las ligas. Es la liga más competitiva del mundo con mucha diferencia y creo que tiene mucho valor ganarla. Leandro Paredes, quien no ha logrado ganarse un lugar en el Paris Saint-Germain, volvería a Italia. Inter, Milan y Juventus serían las opciones, apuntan medios italianos. He escuchado que le llaman fenómeno o el nuevo Messi durante 2 o 3 años. Repito que para mí sigue siendo un buen jugador, pero si la Juventus apuesta por Dybala, corre el riesgo de no ganar nada, declaró Antonio Cassano. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Crack. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.